20. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en él confiaré. Y él te librará del lazo del cazador, de la peste destruidora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro, porque escudo y adarga es su verdad. No tendrás temor de espanto nocturno, ni de saeta que vuele de día, ni de pestilencia que ande en oscuridad, ni de mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque tú has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Así le damos la bienvenida a cada uno de los que estamos presentes, alabando el nombre del Señor, aquellos que quizás nos sintonizan por internet, porque venimos a alabar el nombre del Señor, aquel que nos cubre con sus alas, aquel que queremos ver un día en las nubes de gloria. Por eso le decimos, oh, si quiero verte, Jesucristo, y por eso estamos en la casa de Dios. Te invito a que alabes el nombre del Señor, que nos pongamos de pie y cantemos, oh, si quiero. Muy feliz el dulce hogar por fe en Jesús, y luchando a traer almas a la luz, dardos encendidos mil vienen contra mí, mas yo sé por la fe venceré. Cristo en las nubes de gloria. Le vamos a pedir a nuestro pastor Eddie Estrada que tenga a su cargo la oración, para que Dios se mueva en medio de nosotros, porque sabemos que nada podemos hacer sin la compañía, sin el Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo. Todos unidos oramos. Padre, estamos contentos, Señor, de estar en tu presencia, donde dice tu palabra que hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra. Hemos llegado aquí, Señor, contentos y felices de saber que tú diste una promesa y dijiste, donde quiera que hubieran dos o tres congregados en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Y yo sé que tú estás aquí en medio nuestro, Padre. Alabado sea tu nombre, Señor. Quiero rogarte, Dios mío, que tú ayudes a la hermanita que está dirigiendo la programación. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, sé con ella, Padre. Y que cada palabra que salga de su boca sea de bendición para todos nosotros que tan necesitados estamos de ti, Dios mío.
Te ruego que cada alabanza ministre la necesidad de mis hermanos, Dios mío. Quizás algunos hermanos están tristes, otros desorientados, Señor. Quizás algún hermano necesita una palabra poderosa de consuelo para seguir adelante, Dios mío. Yo te ruego que la pueda tener en esta mañana, Padre. Ayúdanos, Señor, porque solo tú sabes la necesidad que tenemos de ti. Te ruego, Dios mío, que también la charla para los matrimonios sea de bendición, Dios mío. Que si hay algún matrimonio, Padre Celestial, que está pasando algún proceso difícil, esta palabra tuya pueda darle ánimo, Señor, esperanza, y Dios mío, puedan retomar, oh Padre Celestial, eso que un día prometieron delante de ti, Señor, de estar unidos para siempre, Señor. Alabado sea tu nombre, manifiéstate, Señor, es nuestro deseo. En el nombre de Jesús te lo suplico todo. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Ocupamos nuestros asientos y nuevamente le damos la bienvenida a aquellos que van llegando, que nos van sintonizando, porque lo mejor que podemos hacer es alabar el nombre del Señor, simplemente devolverle un poco de lo que quizás eso nos ha dado, no alcanza con qué pagarle, pero sabemos que mientras alabemos el nombre del Señor, podemos repartir esa luz que hemos recibido un día. Y quiero leer con ustedes en el libro de Efesios, capítulo 5, vamos a recordar estas palabras del apóstol Pablo. Todos en nuestras Biblias, aquel que tenga una Biblia que pueda buscar y que leamos todos unidos. Dice así la palabra de Dios, Efesios, capítulo 5, del 1 al 20. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras torpes, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o ávaro que es servidor de ídolos tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues aparceros con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad y justicia y verdad, aprobando lo que es agradable al Señor. Y no os comuniquéis con las obras infructuosas de las tinieblas, sino antes bien redargüidlas, porque torpe cosa es aún hablar de lo que ellos hacen en oculto. Mas todas las cosas, cuando son redargüidas, son manifestadas por la luz, porque lo que manifiesta todo, la luz es. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues cómo andéis avisadamente, no como necios, mas como sabios, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis imprudentes, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Hablando entre vosotros con salmos y con himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias siempre de todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque antes estábamos en tinieblas, mas ahora estamos en la luz, y es la luz admirable. ¿Por qué no cantamos? El mundo no es mi hogar, ya el mundo no es mi hogar, sino que servimos a un Dios de vida. Cantemos unidos en pie: el mundo no es mi hogar. Y muchos no saben.
Gloria a Dios. Podemos ocupar nuestros asientos. Y ya le damos la oportunidad a nuestro pastor que tenga a su cargo los anuncios, que nos comente qué estaremos pasando en esta semana y en el resto del mes y las actividades regulares. ¿Le recibimos con un amén? Amén. Gloria a Dios. Escuchamos. Buenos días, tengan todos, queridos hermanos. Les saludo a todos con mucho gusto en el nombre del Señor. ¿Cuántos están felices de estar en la presencia de Dios? Alabado sea el nombre del Señor. Como todos saben, estamos en el mes de abril bajo el tema La familia educada y consagrada es fortaleza para la iglesia. Los anuncios regulares de la semana, tenemos los domingos a la salida del sol, el domingo a las 11 de la mañana, programación especial. El martes a las 7, testimonio de oración y también temas para la familia. El viernes a la puesta del sol, programa de consagración. Sábado a las 11 de la mañana, el programa de adoración. Y a las 6 de la tarde, la escuela sabática con clases para todos los hermanos. Y bueno, como habíamos hablado en los directores y los predicadores, hoy vamos a escuchar una charla especial para los matrimonios que deseen, y esperamos que pueda ser de bendición para la vida de ustedes. Las actividades que nos quedan es el 26, que es mañana, la reunión de ungidos local de 7 a 8. Todos los ungidos hagan un esfuercito por estar aquí. Y de 8 a 9 la reunión de líderes. Vamos a estar orando y hablando también un tema que sea de bendición. Y ya para cerrar el mes de abril con broche de oro, como quien dice, nuestro hermano superintendente Omar Mendiondo con palabras especiales para los matrimonios. Esto va a ser en el comedor de la iglesia. Los matrimonios todos están invitados a participar. Y bueno, también vamos a tener algún espacio para preguntas y otras cosas más que también son importantes. Eso es lo que tenemos como actividades para este mes. Quiero pedirle una oración especial, que me dijeron que lo anunciara, por una señora que se llama Eliodora Pacheco, esposa de un señor que se llama Adrián Pacheco, que es de Honduras, y me dijeron que hay hermanos de esta congregación que lo conocen a él. Su esposa tiene el COVID, está ingresada con oxígeno puesto, así que de favor todos los hermanos oren por ella, y cuando la directora de la programación estime conveniente, si pueden hacer una oración especial por ella también, para que Dios la ayude. Entonces, hermanos, estos son los anuncios que tenemos. Como hay bastante sol y un poquito de calor afuera, la comida que vamos a tener la va a hacer en el comedor de la iglesia. Allí es donde la vamos a repartir. Así que cuando se acabe la programación, nuestra hermana Lina va a llevar la comida para allí, y allí vamos a darle la comida a los hermanos que cooperaron. Los que quieran quedarse ahí en el comedor a comer, pueden hacerlo, y los que quieran llevarse la comida, lo pueden hacer. Nosotros hablamos con la congregación y teníamos una meta. Vamos a tener 6 actividades durante el año para levantar fondos para los ministerios. Ya levantamos más de $3,000 para el Ministerio de la Juventud, y la juventud durante todo el año va a tener ese dinero para trabajar en las actividades que ellos deseen. Esta actividad que se va a hacer hoy, la comida que se va a hacer, la tómbola, todo eso es para el Ministerio de la Familia. Lo que quiere decir que la familia, el dinero que recaudemos hoy, lo vamos a anunciar y vamos a estar dando cuenta de eso cada 2 meses en la reunión de ungidos. Ese será el dinero que usaremos para regalar tarjeticas, ese será el dinero que usaremos para darle algún regalo especial a algún matrimonio que cumpla años de casado. Eso será. Así que todos los hermanos que quieran cooperar para eso, se lo pueden entregar a nuestra hermana Leandra, específicamente a ella si quieren, y los que quieran con la comida y la tómbola, a nuestra hermana Alina Madrid. Así que estos son los anuncios que tenemos por el momento. De mi parte, que Dios les bendiga a todos abundantemente y que de todo nuestro Dios reciba la honra y la gloria. Amén, gloria a Dios. Importante los anuncios, agradecemos al pastor por mantenernos informados. Les queremos mandar un saludo a todos los que nos escuchan por YouTube, por Soldados de la Cruz Radio Panamá. Acordamos que estamos en un programa de la familia, por eso todo el enfoque es para las familias, lo que se va a hacer la charla, todo lo que hemos hablado, porque sabemos que la familia es lo que mantiene a la iglesia,
las generaciones que van a venir, y es tan importante que la familia se mantenga unida, aquellos matrimonios, obviamente uno como hijo, y por eso hacemos tanta mención en un mundo que quizás la familia ya no importa si los padres están separados, no importa el que viva con el que viva, pero nosotros sabemos que tenemos un Dios que nos ama, un Dios que a pesar de cualquier lucha, de cualquier dificultad, porque tampoco es fácil, sabemos que Él está con nosotros y nos mantiene. Y por eso nuestro pensamiento siempre está en Cristo. Vamos a alabar el nombre del Señor, vamos a depositar nuestras ofrendas y decirle: mi pensamiento eres tú. A nuestra hermana Anila Rocha, que tenga a su cargo la oración de las ofrendas, aquel que ha podido cooperar y el que no, que Dios le supla sus necesidades, que sepa que no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan, que Dios nos pueda bendecir y también por las familias en este día. Por Dios, Señor, ante tu presencia estoy humillado, arrepentido, rogándote que tengas piedad y perdones mis faltas y errores, Señor. Delante de ti estamos pidiendo una bendición especial en favor de las familias, Señor. Algunas pasando por momentos difíciles, pero yo creo en ti, Señor. Y tu iglesia cree en ti. Por lo tanto, aquella familia como la familia Pacheco, la hermana Edith pasando con esta enfermedad tan terrible y sus vidas tan comprometidas, pero son tu pueblo, Señor. Son tus hijas. Por lo tanto, Señor, di la palabra y que ellas hallen gracia ante tu presencia y tu Espíritu Santo haga una obra de sanidad en este momento, Señor, y sean sanas para honra y gloria de tu nombre, Señor. Creemos en ti porque tú eres poderoso y porque tú eres bueno. Me acuerdo de Pedro cuando pidió andar en las aguas, Señor, y sintió miedo en el momento de la dificultad.
Así habemos muchos caminando, Señor, en este mundo que están tan perdidos con tantas enfermedades, Señor. Pero Tú eres bueno y misericordioso. Tu palabra dice que Tus misericordias son nuevas cada mañana. Por lo tanto, Tu iglesia confía en Ti y aferrados a Ti, seguiremos adelante luchando en este camino tan precioso y llevando Tu palabra, Señor. Bendice a aquellos que han ofrendado para que Tú, Dios mío, en gran manera derrames bendición, Señor. Aquellos que no tienen, que Tú les suplas y que les bendigas, oh Dios. Gracias por Tu amor, gracias por mirarnos y sea Tu nombre siempre altamente glorificado. Humildemente te lo he rogado en el nombre de mi Salvador Jesús. Amén. Amén. Ocupamos nuestros asientos. Sí. Amén. Buenos días para todos. Que el Señor los continúe bendiciendo. Les invito a alabar junto conmigo al Señor con esta preciosa alabanza titulada Te Alabo. Conocerte, tú me amabas. Cuando me hablaba alguien de ti, mi corazón te rechazaba. Lejos estaba de pensar que el existir tú me lo dabas. Ahora mi Señor, que claro ve, no podía ver, estaba ciega. Ahora mi corazón al Señor. Aleluya. Y a su nombre. Y a sus hijos. Y que no muera la esperanza. Pero se escuchó bajito. Y que no muera la esperanza. Aleluya, gloria a Dios. Por eso vamos a alabar el nombre del Señor y decirle: el poder de tu amor, el poder de su amor fue suficiente para limpiarnos en nuestras maldades, de nuestras culpas, de nuestros pecados. Por ese sacrificio tan grande que hizo en la cruz, pues ahora tenemos redención y vida eterna. Te invito a que alabes el nombre del Señor y que le digas: vengo a ti, Señor, con un corazón contrito y humillado, para que me cambies, para que me renueves, pero para que pongas tu luz en mi vida. Alabemos el nombre del Señor, nos ponemos en pie.
te quiero ver cara a cara hoy, Señor, y conocer así más de ti. Prepárame, Señor, para hacer tu voluntad, viviendo cada día por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor. Hermano Obispo Onésimo Rodríguez, que tenga a su cargo la oración de esta charla que vamos a hacer impartidas, seguido el Padre Nuestro por todos. Bendito Salvador, Dios Creador del Universo, delante de ti venimos humillados. Reconocemos, Señor, que ante todo necesitamos ser perdonados por ti para que escuches nuestra oración. Qué bueno también conversar contigo, porque eres el creador del universo, el que nos formaste y nos hiciste a tu imagen, y quieres y esperas de nosotros, Señor, la alabanza y lo mejor. Por eso te ruego que me perdones y escuches la oración en favor de esta charla que hemos de escuchar en este día. Pedimos, Señor, que sea de provecho, que tu Espíritu dirija cada palabra, que llegue a lo más profundo de nuestros corazones, que con respeto, con concepto y responsabilidad, cada cosa impartida por tu Iglesia la podamos escuchar con atención, con interés de aprender, Señor, para que sirva, para que otros también, a través de nuestra vida ejemplar, porque vivamos tu palabra, todos nosotros podamos ser luz en medio de este mundo, Señor. El propósito tuyo es ese. Nos llamaste de las tinieblas a tu luz admirable y hoy quieres seguir usando nuestras vidas, Señor. Y en el tiempo que nos ha tocado vivir, que es un tiempo difícil, permítenos siempre tener una palabra de consejo, de ayuda espiritual. En el nombre poderoso de Jesús te lo rogamos. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos,
santificado sea tu nombre, venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy nuestro pan cotidiano y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén, gloria a Dios. Podemos ocupar nuestros asientos. Y como siempre digo, esta es la parte donde prestamos más atención, donde escuchamos realmente lo que Dios tiene para nosotros. Cualquiera que quizás, esto es una charla para matrimonios, para familias, entonces estaría muy bueno que el que quiera pueda tomar notas, que realmente podamos prestar atención para aplicar lo que el Señor viene a darnos. Y en esta mañana es en la voz de nuestro pastor Eddie Estrada. ¿Le recibimos con un amén? Gloria a Dios. Y no lo haré en mi propio nombre, porque sé que de mi propia palabra no pudiera darle nada a ustedes. Pero esperando en la misericordia, en el amor de Dios, y esperando que el Espíritu Santo se manifieste, sí podemos decirle algo a la iglesia que sea de bendición y de ayuda para la iglesia. El tema lleva como título: el matrimonio como Dios lo estableció. Ustedes van a poder ir mirando ahí las diapositivas que se van a ir proyectando, y les ruego a todos que tengan una mente de oración, porque si lo hacen de esa manera, les es fácil recibir lo que el Señor tiene para nosotros en esta mañana. Josh McDowell, en su libro titulado El secreto de amar y ser amado, tiene unas cosas un poco cómicas que quiero compartirla con ustedes. Él habla acerca de lo que es la esposa ideal, lo que todo hombre espera. Ustedes lo pueden ir mirando ahí. La diapositiva, la esposa ideal, lo que todo hombre espera. Ahí está. Siempre guapa y alegre. Podría haberse casado con un astro de la pantalla, pero solo lo quería a usted. Sus cabellos jamás necesitan rolos ni salones de belleza. Una belleza que no se deshace cuando llueve, jamás se pone enferma y únicamente es alérgica a las joyas y a los abrigos de pieles. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen los hombres? Experta en cocinar, en limpiar la casa, en preparar el automóvil o el televisor, en pintar paredes y en estar callada. ¿Qué dicen los hombres? Esa es la esposa ideal. Sus pensamientos favoritos son cortar el césped y quitar la nieve de la entrada de la casa. Una mujer tremenda. Aborrece las tarjetas de crédito. ¿Eso es verdad o no? Aborrece las tarjetas de crédito. Su expresión favorita es: ¿qué puedo hacer por ti, querido? Piensa que usted tiene el cerebro de Einstein y el aspecto de Miss Universo. Le gustaría que saliera usted con los amigos para así poder dedicarse un poco a la costura. ¿Qué dicen los hombres? Lo quiere a usted por lo sexy que usted es. Eso es lo que uno desea de la esposa ideal.
Pero ahora vamos a ver lo que recibe. Habla 140 palabras por minuto con ráfagas de 180. En cierta ocasión sirvió de modelo para un tótem. Comedora ligera, no hay más rápido que ella. Donde hay humo, allí está ella cocinando. Le hace saber que usted solo hace dos cosas, o que usted solamente tiene dos faltas. Uno, todo lo que usted dice, y dos, todo lo que usted hace. Haga lo que les haga, sus cabellos parecen una explosión en una fábrica de virutas de acero. Si usted se pierde, abra la billetera que ella lo encontrará enseguida. ¿Qué dicen los hombres? ¿Eh? Uno siempre desea una persona ideal. El príncipe azul, como dicen alguna gente. Vamos a ver ahora al esposo ideal. El esposo ideal, un brillante conversador. Fíjense que a mí me llama la atención cuando estaba dando las clases de los solteros. Cuando un hombre quiere enamorar a una muchacha, se pasa 3 horas hablando con ella por teléfono. Y después que ya es la esposa de él, no puede hablar con ella ni 5 minutos por teléfono. ¿Tú sabes que yo no puedo hablar por teléfono? Lo que toda esposa desea, el esposo ideal, un brillante conversador, un hombre de gran sensibilidad, amable, comprensivo, verdaderamente amoroso, un hombre que te ayuda en la casa fregando los platos, limpiando los pisos y cuidando del jardín. ¿Qué dicen las mujeres? Ayuda a su esposa con la educación de los hijos. Alguien que tiene fortaleza emocional y física. Inteligente como Einstein, pero guapo como Miss Universo. Ese es el esposo ideal. Pero vamos a ver ahora lo que se recibe. Siempre la lleva a los mejores restaurantes. Algún día, quizás incluso la haga entrar. Nada más la pasa por enfrente del restaurante. No tiene úlceras, las produce. Siempre que tiene una idea, la dice en 4 palabras solamente. Se le considera trabajador prodigioso. Supone un pródigo que trabaje. Mantiene a su esposa como ella está acostumbrada. La deja que conserve su empleo. Es tan aburrido que incluso le aburre hasta más no poder cuando le hace un cumplido. Tiene momentos ocasionales de silencio que hacen brillante su conversación. Y esto es solamente una cosa jocosa, no es de verdad. Pero muchas veces, cuando uno está tratando de conquistar a una persona y la muchacha te dice, yo quiero que tú vayas conmigo a un concierto de ópera, el hombre va y se pasa 4 horas ahí sentado escuchando el concierto de ópera, cosa que él detesta. Pero en el momento de que él se casó ya, que ya está casado, la esposa no le puede volver a decir que vaya a un concierto de ópera con él. Entonces, es importante que nosotros nos demos cuenta que para tener un matrimonio en este tiempo, nosotros tenemos que enfrentar una lucha dura con la cultura. Y voy a leerles a ustedes el voto del matrimonio. Dice así. Yo, caballero, acepto a esta dama por mi esposa legal para tener y querer desde hoy
en adelante, en el bien o en el mal, en enfermedad o en salud, como hueso de mis huesos, carne de mi carne, sangre de mi sangre. La dama dice: yo prometo dejar padre y madre y unirme a ti para amarte como a mí mismo, honrarte, quererte, tratarte con cariño, protegerte, ayudarte, estar junto a ti, escuchen bien el voto, hasta que la muerte nos separe. El matrimonio como Dios lo estableció no tiene nada que ver de la manera que la cultura ha establecido el matrimonio de hoy. De hecho, están evaluando a ver si niñas menores de 12 años se pueden casar con hombres mayores. Ya están por permitirlo. Y hay algunos países donde una mujer o un hombre se puede casar con un animal. Se puede casar con un caballo, con un perro, con el animal que usted desee casarse. Lo que quiere decir que la cultura está enseñando una cosa y Dios está enseñando otra. Y el trabajo nuestro es no guiarnos por lo que la cultura enseña, sino guiarnos por lo que enseña la palabra de Dios. Un problema de nuestra cultura. El escritor y terapeuta licenciado con más de 70 libros escritos en el área de matrimonios, en su libro El matrimonio sujeto a Dios, menciona tres cosas que quiero compartir con ustedes. Número uno, la cultura ha reescrito el guión del matrimonio página por página. El guión de Dios para el matrimonio es completamente diferente al guión de la cultura en que nosotros vivimos. Nuestra cultura ha sustituido, presten atención, nuestra cultura ha sustituido la mentalidad de permanencia por la mentalidad de cambio. ¿Qué significa eso? Es muy sencillo. Si miras 100 años atrás, te das cuenta de que en un matrimonio la mentalidad de permanencia hacía que cuando un hombre y una mujer tenían un problema, o supongamos que hubiera habido una infidelidad en el matrimonio y se descubría, el hombre siempre decidía regresar con su esposa porque la mentalidad que se enseñaba era la mentalidad de permanencia. La mentalidad que se enseña hoy es la mentalidad de cambio. Y eso ha venido pasando en nuestra nación desde el año 1968, donde se aprobó una cláusula que ayudaba al divorcio. El matrimonio de permanencia, con mentalidad de permanencia, dice: hasta que la muerte nos separe. El matrimonio de la cultura nuestra, con mentalidad del cambio, dice lo siguiente: matrimonio solo por un tiempo. Solo por un tiempo. En Génesis 2:24 dice la Biblia: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. En este contexto, la palabra unir no se refiere a algo que pueda separarse como dos vagones de ferrocarril que se unen y se pueden separar nuevamente. El término significa adherir, clavar, ser fiel, y el que más me gusta de todos es pegar. Pero pegar de una manera que cuando tú lo separas, uno de los dos sufre daño. Lo que quiere decir que yo le doy gracias a Dios porque nuestra iglesia ha conservado a través de los años y ha estado luchando con la cultura por tener dentro de ella una mentalidad de permanencia más que una de cambio. Yo le doy gracias a Dios por mi hermano Omar Mendiondo. Cumplió hace algunos días 50, ¿cuántos años, Omar?
50 años. El obispo Antonio, 47. ¿Cuántos, tío Onésimo? 50 al 14 de febrero. Hermano Aniel Arrocha, 28 años. El apóstol, 35. Por la única razón que ellos se han podido mantener a este momento, no es por otra cosa que por la mentalidad de permanencia que nuestra iglesia ha conservado. Si la iglesia nuestra o cualquiera de ellos en su matrimonio hubiera adoptado la mentalidad de cambio, ellos estoy seguro que tenían razones suficientes para separarse. Porque yo llevo 27 años de casado solamente, mucho menos que llevan ellos, y he tenido muchas razones para separarme, según yo. Y me imagino que mi esposa debe haber tenido muchas más. Pero nosotros en nuestra iglesia se nos enseñó que nosotros tenemos una mentalidad de permanencia, no de cambio. Y de hecho, otras iglesias que han adoptado la mentalidad de cambio, muchas de las personas ya se han cansado 7 veces, como algunos pastores que conozco en Tampa. Y las iglesias se han envanecido tanto que el pastor se enamora de la secretaria, se divorcia de la esposa de él, se casa con la secretaria y sigue siendo el pastor en la misma iglesia. Lo que quiere decir que para tener un matrimonio hoy, tú tienes que tener una gran lucha con la cultura. Porque la cultura no está enseñando eso, y en otro momento le voy a hablar de cosas más específicas. La mentalidad cristiana está completamente dividida. Está tan dividida que hay muchas iglesias que ya aceptan la mentalidad de cambio. Lo que quiere decir que yo mismo me puedo enamorar de una hermana de esta congregación, separarme de mi esposa y juntarme con esa hermana y estar en la misma congregación. Y yo le digo algo a ustedes. La verdad le ha costado a muchos siervos de Dios a través de los años su vida. Y el problema más serio que tenemos nosotros hoy es que cuando la palabra de Dios dice se unirá, no solamente en un estudio profundo habla de la necesidad que tú tienes de estar unido a tu esposa, sino que incluye la necesidad de cuando nosotros veamos un matrimonio que está en problemas, meternos en ese matrimonio para ayudarlos también. Pero hoy en día, tú ves un matrimonio que se separa y tú dices, uno más. Y como el escritor de ese escrito tan importante, Mancha Inmunda, que dice que al mundo le ha caído una mancha, que es el divorcio. Y muchas de las películas hoy están encaminadas a que tú te intereses más por tu padrastro que por tu padre. Tu padre fue un hombre loco que mataba conejos y los llegollaba delante de ti. Pero tu padrastro es un hombre profesional que usa la computadora y no hace esas cosas. Al punto de que muchas personas tienen también la mentalidad de que entrar en matrimonio es darle a Dios un voto hoy y mañana, cuando tú tienes un problema, te saliste de ese voto. Y yo le garantizo a ustedes, hermano, que nosotros vamos a tener en poquito tiempo un tremendo problema. Es más, hay algunos países que ya tú no puedes hablar ni un solo versículo que sea de la homosexualidad ni nada, porque vas preso. Y a Juan el Bautista, decir la verdad, le costó la cabeza. Entonces nosotros tenemos que mirar esto con la seriedad que Dios lo ve. Y yo quisiera el matrimonio como Dios lo estableció. Vamos a pasar a la primera: amarnos y ayudarnos. Yo casi no puedo leer mucho, pero ustedes lo pueden mirar ahí. Matrimonio como Dios lo estableció: amarnos y ayudarnos, un compromiso. En pobreza y en riqueza, eso es lealtad. En enfermedad o en salud, eso es apoyo. En afectos conyugales, fidelidad. Hasta que la muerte nos separe, compañía. ¿Por qué hay tantos jóvenes hoy que tienen miedo a casarse?
¿Por qué hay tantos jóvenes que están adoptando el nivel de la cultura amigos con beneficios? Porque tú puedes vivir quizás mejor en esa relación sin tener un compromiso profundo con esa persona. Pero Dios nos enseña en su palabra cuál es su voluntad. Dios nos enseña cuál es su voluntad y nosotros vamos a seguir tratando todo lo más posible de honrar el nombre de Dios antes que honrar la cultura que nosotros vivimos. Y vamos a pasar a amarnos y ayudarnos. Al casarse, los esposos se comprometen a ayudarse mutuamente a conseguir los fines fundamentales de la vida matrimonial. Dicho en otra forma, el sí que dan el uno al otro supone de parte de ambos la libre y consciente aceptación de una serie de compromisos que son inherentes a la relación de una pareja que se compromete en matrimonio y que son componentes del compromiso global de la pareja. ¿Usted sabe lo que eso significa? Que muchas veces cuando tú tienes un problema y tú quieres separarte, tú te acuerdas que tú no diste el voto a la persona que estaba delante de ti. Tú diste el voto a la persona que está delante de ti involucrando a Dios. Y eso es bueno que tú te recuerdes. Imagínense ustedes que todos los abogados del mundo, imagínense ustedes que todos los pastores del mundo, que todas las personas que estén en autoridad enseñen a la gente a resolver los problemas del matrimonio. Pero eso no, un divorcio puede costar millones de pesos según la entrada que tú tengas. Cuatro personas que yo he estado dándole consejería matrimonial se han divorciado y uno de los divorcios costó $28,000. Y el otro divorcio costó no sé cuántos miles. Y el otro divorcio no sé, eso es un negociazo. Entonces nosotros tenemos que hacer todo lo que Dios manda en su palabra para mantenernos unidos. Y yo le garantizo una cosa: cuando el tsunami viene va a ser difícil que el agua no te toque, mi hermano. Así que yo considero que este tiempo, eso no es un tiempo de entrar a la iglesia así, no. Es un tiempo de entrar a la iglesia llorando. No es un tiempo de estar aquí en la iglesia con cositas, no. Es un tiempo de estar en la iglesia 4 o 5 horas dejando todo y pasarte 4 o 5 horas orando para que la bendición de Dios esté con todos los jóvenes nuestros. A mí me preocupa mucho eso. Por eso es que estamos haciendo lo de los solteros. No es porque uno no tiene nada que hacer. Entonces, hermano, en el nombre del Señor, vamos a amarnos y vamos a ayudarnos, como manda la palabra de Dios, lo que le prometimos al Señor. Amarnos y ayudarnos. El compromiso matrimonial con sus componentes, los compromisos que son específicos, es el centro de la institución natural del matrimonio. De manera como los esposos comprendan y vivan esos compromisos, depende de la calidad humana y cristiana de cada matrimonio. Compromiso de vivir juntos en afectuosa armonía. Ese es el compromiso que usted tiene con la esposa. Y yo no tenía, venía aquí a la iglesia, oraba, pero cuando llegaba a la casa me fajaba con mi esposa. Y los jueves yo iba a dar estudio bíblico y terminaba de dar un estudio. Y cuando terminaba de dar 4 o 5, porque tenía como 42 estudios bíblicos en el mes. Y cuando terminaba el último que llegaba a la casa, lo que venía era un pichón de diablo. Y el Señor me dijo: vive de tal manera que las personas que están a tu lado disfruten el evangelio. Porque lo que estaba haciendo era una amargura a la vida mía y a mi esposa, por no vivir en armonía. Y un día mi niño Editico me llamó y me dijo: papi, no pelees más. Y ese día decidí cambiar. El Espíritu Santo empezó a llorar y ese día decidí cambiar. O el Señor puso en mi corazón cambiar, o el Señor me cambió, como ustedes quieran verlo. Y le dije a mi esposa: de hoy en adelante nosotros vamos a ir a un lugar y allí hablamos los problemas que tengamos que hablar, pero no vamos a hacerlo delante de los niños. Entonces hay un compromiso, hermano, compromiso de vivir juntos en afectuosa armonía, compromiso de formar una unión económica. Tu dinero por allá y tu dinero por acá, comparten hasta el cuerpo, pero el dinero no lo pueden compartir. Unión económica, de dar preferencia al cónyuge por encima de toda otra persona. Y esto pasa mucho con la suegra y con los suegros. Y yo a mi mamá, yo se lo dije: mami,
tú eres mi mamá, tú sabes que yo te quiero. Si tú quieres venir a la casa a fregar los platos a las 7 de la mañana, no puede ser esa hora, porque esa hora mi esposa está durmiendo y le molesta el ruido de los platos. Si tú quieres venir a la casa, tiene que ser a las 10:30, cuando ya mi esposa se levantó, porque hay que darle prioridad a la esposa. Y dice la Biblia, dejará el hombre a su padre y a su madre. El matrimonio comienza con un dejar. Hay gente que se casan pero quieren seguir pegados a la mamá y al papá. Y nosotros estamos llamados a enseñar la verdad de la palabra. Y un día voy a dar una charla de cuáles son los deberes de los suegros y cómo pueden contribuir los suegros para que haya un buen ambiente en el hogar. Porque en la casa mía yo no dejo que hablen de mi suegra. No se puede hablar de mi suegra. El que hable de mi suegra está hablando contra mí. Porque usted sabe qué pasa, que yo cojo y me pongo a hablar bastante cosas de mi suegra. Entonces mi esposa después va a hablar de la suegra de ella. Y aquí a mi casa no entra, bueno, la tuya tampoco. Y así era yo, mi suegra no la dejaba que se montara en mi carro. Y mi suegra me dijo, si no me deja que se monte, que yo me monte, tú no te montas, mi hija no se monta tampoco. Eso era cuando éramos novios, porque yo era un poco complicado. Entonces hay que buscar el ambiente para que haya la paz. Eso es el compromiso que tenemos. Dice aquí, mantener entre los dos una íntima comunicación que incluya ideas, sentimientos y actitudes. Mutua ayuda en todas las formas posibles. En pobreza y en riqueza. Vamos a ver si puedo leer esto porque está bien chiquita la letra. Lealtad. La lealtad es un corresponder, una obligación que se tiene con los demás. Es un compromiso de defender lo que creemos y en quién creemos. La lealtad es un valor, pues quien es traidor se queda solo. Cuando somos leales, logramos llevar la amistad a cualquier otra relación, a una etapa más profunda. Todos podemos tener un amigo superficial o trabajar en un lugar solamente porque nos paguen. Sin embargo, la lealtad implica un compromiso que va más hondo. Es estar con alguien en las buenas y también en las malas. Por eso a veces cuando se van a casar las personas, y yo le doy un consejo, yo lo llamo, le digo, si tú te casas hoy y mañana ese muchacho le da un estrés y se queda paralizado y se empieza a salir la baba por aquí, ¿tú estás dispuesta a limpiar la baba a esa persona? Porque tú sabes que puede pasar, ¿no? Entonces esto hay que mirarlo con la seriedad que esto lleva, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor, en pobreza y en riqueza. Usted ame a esa persona, tenga dinero o no tenga dinero. Porque hoy nosotros, para tener una relación, lo primero que nos preguntamos es, ¿qué beneficio voy a sacar de esta relación? Si no hay un beneficio o algo, la relación no es buena. Ya sea de amigo, ya sea de lo que sea, hasta el trabajo en la iglesia. Si no tiene una de eso, no, mejor voy a otra que tenga un poquito más. Y no debe ser así. En riqueza y en pobreza. ¿Cuántos glorifican el nombre del Señor? En enfermedad o en salud. Mujeres que no fueron ayuda idónea. La esposa de Lot. Entonces la mujer de Lot miró atrás. Miró atrás a espaldas de él. Mirar atrás significa todo lo que tú has escondido. Usted sabe que hay gente que entra un dinerito y coge y dice, no, yo a mi esposo que él ni se entere. Pues usted tiene que tener cuidado porque usted está haciendo las cosas como hizo la esposa de Lot, a espaldas de él. Y eso quiebra muchas áreas de la relación. Por eso yo te invito a que no hagas nada escondido. Hazlo como manda la palabra. Mujeres que no fueron ayuda idónea, la esposa de Job. En lo bueno sí, cuando hay riqueza sí, pero en lo malo y cuando no ha venido la aflicción, ahí no. No, en todo momento. ¿Qué cosa más linda? La esposa de Ananías, compartiendo con él lo malo que estaba haciendo. Y así pasa. A veces un hombre es un poquito, la mentalidad la tiene media dañada. Una mentalidad de esa sensual, de esa media dañada. Y entonces también quiere dañar a la esposa. Y entonces la esposa se lo permite que lo dañe. No, usted parece firme contra quien usted tenga que parar. Lo que esté mal hecho dentro del matrimonio, usted no lo haga, para que usted no lleve el mismo mal. Inclusive usted puede hasta salvar a la persona, porque a la persona se le pueden abrir los ojos. En enfermedad o en salud. Ya casi estamos terminando, nos faltan unas diapositivas más, pero le vamos a pasar rapidito por arriba. Enfermedad o en salud, ahí están todas las mujeres que sí fueron ayuda idónea. Miren eso, Sara, 1 Pedro 3:4-5, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor. Imagínense ustedes que mi esposa me diga a mí, Señor Estrada, que oye, eso sí que está serio.
Señor, cosa esa. No, la mujer le dice señor al jefe del trabajo. Y al jefe del trabajo le habla como señor, pero en la casa, Dios, dale para allá, no esté con tanta cosa. Ella le llamaba señor. Ana, por este niño oraba a Jehová. Había un problema en el matrimonio, pero ella oraba a Jehová por ese problema. Esas mujeres son ayudas idóneas. María, hágase conmigo conforme a tu palabra. Tuvo más fe que el sacerdote. El sacerdote se quedó sin hablar. Y ella tuvo fe. Y no se quedó muda. Ella podía haberse quedado muda también. La mujer tiene que ser ayuda idónea. Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que ella hacía. Miren qué cosa más linda. Entonces usted necesita ser una ayuda para la persona que está usted en enfermedad o en salud. Afectos conyugales, fidelidad, lealtad, observancia de la que alguien debe a otra persona, puntualidad, exactitud en la ejecución de algo. La fidelidad es crear aún en cada momento de la vida lo que uno un día prometió crear para cumplir la promesa de crear un hogar con una persona. Se requiere soberanía de espíritu, capacidad de ser fiel a lo prometido, aunque también las circunstancias y los sentimientos que uno pueda tener en una situación determinada. Para una persona fiel, lo importante no es cambiar, sino realizar en la vida el ideal de la unidad en virtud de cual decidió casarse con esa persona. Fíjense qué cosa más linda y más profunda. Afectos conyugales. La fidelidad, vamos a pasar al otro. La fidelidad nos otorga identidad personal, energía interior, autoestima, dignidad, honorabilidad, armonía y por tanto belleza. Recordemos la indefinible belleza de la historia bíblica de Ruth, la moabita, que dice estas bellísimas palabras a Noemí, la madre de su marido difunto: no insistas en que te deje y me vuelva. No insistas. Quiero seguir a tu lado, quiero seguir contigo. Qué clase de lealtad más linda. Y por último, hasta que la muerte nos separe. Miren, ahí está el versículo que ella dijo: donde tú vayas, iré yo; donde tú vivas, viviré yo; tu pueblo es mío, tu Dios es mi Dios; donde tú mueras, allí moriré y allí me enterrarán. Solo la muerte, qué clase de fidelidad más grande, solo la muerte podrá separarnos, y si no, que el Señor me castigue. Tremendo, fiel era esa muchacha. Y lo último, el que dice hasta que la muerte nos separe, hasta que la muerte nos separe. A ver si está ese ahí, sí, ese del otro maestro, el que dice compañía. El modelo de matrimonio tal como Dios lo estableció al principio, una relación amorosa tan profunda, tierna, pura e íntima, que está modelada de acuerdo con la relación de Cristo y su iglesia. Este es el fundamento del amor que no se apaga y que usted puede experimentar en su propio matrimonio, un fundamento sobre el cual puede edificar con seguridad. ¿Cuántos glorifican el nombre del Señor? Por eso yo invito a todos los hermanos que están casados a que sigan adelante. Van a venir luchas, van a venir vendavales fuertes, pero aquí está Omar, más de 50 años, diciéndonos que se puede. Aquí está Mario Aguilar. ¿Ustedes saben lo que es eso? Su esposa, si no me equivoco, tenía una enfermedad, creo que cáncer. No la ha dejado solita. No la ha dejado solita. Pero si Mario tuviera la mentalidad de cambio, sabe Dios dónde estuviera esa señora. Pero no, él no tiene esa mentalidad, él tiene la mentalidad de permanencia. Por eso yo invito a los jóvenes de aquí, a los jovencitos de aquí, de la iglesia, que se fijen en las muchachas de aquí, de la iglesia. Usted no se ande fijando en muchachas de afuera. Fíjese en las muchachas de aquí, porque esas muchachas de aquí son las que, fíjense, a mí me criaron
con los valores cristianos. Y a mi esposa la criaron con los valores cristianos. Y eso es lo que Dios quiere, que nos unamos personas con valores cristianos. Y ustedes, los muchachitos jovencitos, amándose y enamorándose de una muchacha. Y Harmony, tú tienes 29 características, entonces tú pones las 29. Me gusta comer con gris, me gusta ver esto, me gusta ir a pescar, me gusta. Entonces eHarmony te busca una pareja a ti mismo. Tú aprietas un botón y él te dice: bueno, hay una muchacha aquí que vive allá en África, que esta muchacha le gusta ir a comer con gris, le gusta ir a pescar y le gusta, vete con ella. Entonces ya tú vas directo a conocer a la muchacha. Pero tú sabes qué, el 11% de las personas que están en eHarmony, que están buscando esposa, son hombres casados. Y el 90% de las personas que están ahí crean un yo que se llama yo ideal. En otras palabras, ellos ponen cosas que no son para las personas que leen. Hasta fotos ponen que no son, hermano. Usted pone una foto y la muchacha pone una foto de 37 años y tiene 54. Y cuando quedaron veces en un restaurante, cuando entra el hombre y dice: soy yo, mi amor. Y dice: no, pero tú no eres la de la foto. No, por eso era que yo, esa yo la puse cuando tenía 37. Ahora tengo 54. Entonces hay muchos engaños también. Entonces, ¿qué Dios quiere? Que los jóvenes de aquí se junten con jóvenes de aquí. Y los jóvenes de aquí no tengan temor de casarse. Usted no tenga ningún temor de casarse. Olvídese de cómo está la cultura. Y le voy a decir por qué. Le voy a predicar un mensaje un día titulado: el fundamento de Dios está firme. La cultura puede cambiar todo lo que quiera, pero el fundamento de Dios está firme. Lo dice la palabra. Es más, lo preguntó el salmista y lo respondió el apóstol Pablo. El salmista lo preguntó. Cuando los fundamentos se empiecen a dañar, ¿qué ha de hacer la persona? Y allá el apóstol Pablo le respondió: los fundamentos de Dios están firmes. Entonces usted, jovencito, que me escucha, no tenga temor de buscarse una muchacha de aquí, enamorarla. Eso no tiene nada de malo ni es ningún pecado. Y lo mismo para las muchachas. Y conózcanse aquí y ámense. Y recuerde que cuando usted se case, usted se está casando para toda la vida. Y gracias a Dios que así lo cree nuestra iglesia hasta este momento, se lo puedo enseñar con libertad. Entonces, hermano, los quiero mucho. Le deseo lo mejor. Le digo a todos los matrimonios ancianos que están aquí, que son un ejemplo para nosotros. No es que cumplió 47 años fulano, no, es que hemos visto. Es que hemos visto que han llevado pruebas duras, han llevado batallas tremendas, se le han muerto hijos. Muchas personas que llevan años han sufrido traiciones y han perdonado y han seguido adelante, y para la gloria de Dios están juntos hoy. Y eso es un ejemplo para nosotros. Porque cuando yo en mi matrimonio veo que hay muchos problemas y ya no quiero seguir, yo digo: pero Omar siguió y Tío Onésimo siguió. Y miro y digo, y el obispo siguió y el apóstol siguió y Aniel sigue adelante. A pesar de todas las luchas, los problemas siguen adelante. Yo también tengo ánimo para seguir. Y este hombre usa un principio que me gusta mucho, que dice que en las guerras de los barcos antiguos, cuando dice que cuando había una guerra de los barcos, dice que las personas no izaban la bandera de su país, porque mientras que ellos no izaran la bandera de su país, si ellos veían que la batalla estaba dura, ellos podían subir la bandera de rendirse y ya no había ningún problema. Pero desde el momento de que ellos izaban la bandera del país de ellos con los colores de ellos, ya no había retroceso. Había que seguir todo el tiempo. Y ese principio lo usa él aquí en su libro. Que el Señor nos ayude para seguir hasta el último día de nuestras vidas, amando a la persona que Dios puso a nuestro lado, queriéndola y tratando de que este mundo sea diferente. Los quiero mucho a todos. Mi deseo es que le vaya bien los matrimonios de ustedes. Yo me pasé ayer hasta las 3 de la mañana, casi las 4, sin poder dormir, pensando en ustedes. No estaba orando, estaba sentado en una silla, meditando, llorando y también orando, porque a los matrimonios de ustedes le vaya bien. Si a los matrimonios de ustedes no le va bien, yo me siento triste. Pero si le va bien y ustedes siguen adelante y levantan la bandera de la fe a este mundo, que ya le queda poco tiempo, porque el Señor me visitó algunos días en una cosa que es real, que yo iba caminando con un hermano y la tierra se empezó a mover, y le dije: hermano, la tierra se está moviendo. Y cuando yo miré para atrás, después de un ruido grande que oí, cuando miré para atrás venía como una cosa así, como una lava, y yo empecé a decir: el tiempo del fin está aquí, el tiempo del fin está aquí. Y en ese momento empecé a dar brinco, a decir: gloria a Dios, gloria a Dios. Hermano, estamos llegando al tiempo del fin.
Y el tiempo de fin va a ser un tiempo de mucha confusión para la gente. Pero usted siga amando a la esposa que usted tiene. Quiero darle gracias a Dios por Abuelito. La esposa de Abuelito ha estado pasando pruebas duras, hermano. Tú sabes lo que es eso, que tiene una enfermedad, que si hay un cáncer, que si no sé qué. Y él ahí trabajando para llevar a su familia adelante y dándole el ejemplo. Si él tuviera la mentalidad de cambio, hubiera cambiado, hubiera dejado a su esposa en la enfermedad, lo hubiera dejado sola. Pero él ha tenido la mentalidad de permanencia y ha sacado adelante a su familia. Y eso me da alegría porque eso es un ejemplo para mí. Y es digno de mencionar. Pero más importante que todo eso es que en el libro de Dios está escrito el nombre de él para la gloria del Señor, que amó a su esposa y que ha cumplido con el voto que él hizo delante de Dios. Y ese ejemplo lo están mirando sus hijitos, que quiero que sepan que es una familia muy linda. Y yo oro mucho por esta familia porque la quiero mucho. Ese ejemplo lo están mirando sus hijos, que lo vean también. El día de mañana, cuando ellos se casen, tienen un problema, ellos recuerdan y dicen: papi se pasó todo el tiempo amando a mami en los tiempos difíciles que vivimos. Así que vamos adelante en el nombre del Señor a luchar con nuestra relación. Glorifico el nombre de Dios, por eso me he extendido un poco, pero así el Espíritu Santo lo ha permitido. Que Dios les bendiga, es mi deseo. Y de todo lo que hemos hablado, nuestro buen Dios reciba la honra y la gloria. Vamos a ponernos en pie para hacer una oración por los matrimonios. Padre, me arrepiento de todos mis pecados y te ruego que me perdones. Quiero rogarte que el manto de tu gracia esté sobre todos los matrimonios, Señor. Dios mío, el hombre que escribió el escrito titulado Mancha Inmunda dijo que todo el mundo se hace la pregunta: ¿cuál será el próximo? Yo te ruego que en el nombre de tu Hijo Jesucristo en esta congregación no tengamos que hacernos esa pregunta, porque no haya ningún próximo, porque tú estés bendiciendo los matrimonios, Padre Celestial, que no haya ningún matrimonio que se separe, que se mantengan todos juntos, y ayúdanos a hacer una gran cadena, como esa cadena que hacemos, Señor, en la reunión de ungido, una gran cadena donde cada hermano agarre la mano de su esposa, porque el enemigo, Señor, quiere luchar con los matrimonios para que no quede uno, pero ayúdanos a estar de la mano y perdona todos nuestros pecados, nuestras maldades, y ayúdanos a vivir para ti. Gracias por este tema, Dios mío. Gracias con todo mi corazón. Si he dicho algo mal, algo que no es agradable a ti, perdónalo. Si he dicho cosas que son agradables a ti, que son buenas, bendícelo y que caiga en buena tierra para la gloria de tu nombre, Padre. En el nombre de Jesús lo suplico todo. Amén. Y ahora rogamos que el amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y comunión del Espíritu Santo, el Consolador, sea con todos sus hijos, ahora y para siempre. Amén.